Tiene la palabra el diputado Álvaro de la Madrid. Gracias, presidente. Gracias, presidente. La verdad que en estas largas horas hemos asistido de punta a punta a una sesión bochornosa. Parejita desde la convocatoria, una convocatoria ilegal, un tránsito ilegal, con quórum ilegal en una sesión que no es legal y con una cuestión de fondo que estamos tratando hoy que tampoco es legal, porque es inconstitucional. Mire, señor presidente, hasta 1935, vamos a recordar esto, no había régimen de coparticipación en el país. ¿Saben por qué empezó el régimen de coparticipación? Por el golpe que le hicieron a Hipólito Yrigoyen, que destruyó el comercio exterior. ¿Y qué concepto se instala con la coparticipación? Que es el mecanismo de federalismo. No condicionar los recursos, hacer un reparto de recursos automático y brindar orden en el manejo de los recursos públicos entre la nación y las provincias. Quiero señalar, señor presidente, que la ley que nos rige del 87, la 23.548, ha tenido una desnaturalización por modificaciones, excepciones que hicieron el peronismo en la década del 90 y que llegó, por supuesto, a su clímax durante el kirchnerismo, el gobierno más unitario de la historia de la Argentina. Se le fue quitando recursos a las provincias, se la fue vaciando de recursos, con leyes, convenios, con regímenes especiales y con los famosos ATN, que ya no eran una cuestión extraordinaria, eran un mecanismo de increíble discrecionalidad. La coparticipación se la debemos a los argentinos desde el 94, pero el manejo discrecional de fondos que ha hecho el kirchnerismo no tiene solamente que ver con los fondos coparticipables, también tiene que ver con los fondos que no forman parte de la coparticipación. Y esto tiene que ver con lo que está pasando en este momento. Se le ha quitado fondos o se le intenta quitar fondos de manera fraudulenta a la ciudad de Buenos Aires para darle a la provincia de Buenos Aires. Ya se le han dado por fondos no coparticipables cerca de 100.000 millones de pesos, fondos sin asignación específica. El festival de la discrecionalidad, para los amigos todo, para los enemigos ni justicia, la aplicación del siglo XXI de este esquema. Señor presidente, los desmanejos del kirchnerismo habían llevado a las provincias a más de 50 litigios. La provincia de Córdoba, San Luis y Santa Fe tuvieron que ir a la justicia por las deudas de coparticipación. Pero vino luego el consenso fiscal que hablaba el diputado Mena, que es el antecedente de que el decreto que le amplió la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por los recursos de la policía estaba bien. Ese consenso fiscal hizo que las provincias tuvieran 67% más recursos promedio en todo el año 2018. El récord histórico de la Argentina. Mire, presidente, no hay plata para los jubilados, no hay plata para la educación en la Argentina, no hay plata para afianzar el federalismo en la Argentina, pero sí hay plata para Cristóbal López y hay mucha plata para la reforma judicial. Esas son las prioridades de este gobierno. Si el federalismo tiene algo que le debemos a los argentinos es que tiene que ser fiscal y que tiene que generar responsabilidad fiscal. Hoy tenemos hipocresía fiscal del gobierno. Consuman
el robo a la ciudad de Buenos Aires. Y lo digo con el antecedente que he sostenido en este Parlamento. No saben gobernar sin plata y sin discrecionalidad. Saquean las cajas del Estado, le quitan los recursos a las provincias. No saben de dónde sacar la plata. Cierro, presidente. Cierro con una muestra que para muestra sobra un botón. 10 meses pasaron y el presidente de la Nación no había llamado a nuestro principal socio comercial. No había hablado con Bolsonaro. Poco le importa el Mercosur y la Unión Europea. Poco le importa. Le importa Evo Morales y le importa Maduro. Necesitamos exportar en la Argentina, vender lo que somos buenos y sabemos producir, dejar de saquear. Al gobierno le faltan dólares y los dólares que faltan están en el campo. No quieren dar el brazo a torcer y permitirles vender a un dólar real. Por eso asistimos a este festival de saqueo. Mire, presidente, vivimos esta situación en la Argentina porque han vuelto a recrudecer una cuestión característica, penosa, lamentable del kirchnerismo. Han asociado durante años la política al delito. Y lo que está esperando la Argentina es que revitalicemos la política, no que degrademos la forma en que la están llevando a cabo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado de la Madrid.